Hoy, después de tantos dulces americanos, coreanos, chinos, de todos los que les he enseñado, hoy les quiero enseñar dulces de mi tierra mexicana. Estos son dulces típicos mexicanos que compramos en Puebla. Vamos a verlos. Bueno, mis geeks, estos son dulces típicos mexicanos. Esta canastita que ven, así suelen vender, en muchos lados te venden, también te venden unas de barro muy bonitas. Y vamos a probar algunos. Ahorita De les digo, Talavera. de Talavera también, porque la Talavera es de Puebla, que es una ciudad en México, que es muy bonita, tiene muchísimas cosas hermosas. Ahí está el Callejón del Dulce, donde compramos esto, porque tiene puras tiendas de dulces típicos. Entonces les voy a ir explicando un poquito qué tipos de dulces tenemos. Vamos a empezar por los que sí me sé. Bueno, este creemos que es un mazapán. Si no, me corrige. ¡Ay! Y se destruye el mazapán. Este es un mazapán. Usualmente son. Es. Muchos americanos lo odian. Porque se deshace en tu boca. Es un poquito seco. Pero es muy rico. Usualmente son de cacahuate. Entonces sabe como si tu mantequilla de maní se hubiera secado. Pero bueno, vamos a quitar aquí el desmadre. Deja que pruebe. Nada que hay que bajárselo con un vasito de leche. Muchas veces está ahogando también el camarógrafo. Entonces, estos usualmente son de, les digo, de mantequilla de maní, digo de cacahuate, pero este es de cocoa. Entonces tiene ese saborcito a chocolate, muy rico, pero sí está un poquito seco. Estos son borrachitos. Estos a mí no me gustan, la verdad, A mí sí. pero a Luca le gustan. A mí no me gustan, ahí te dejo tu pedazo de borrachita. Si has andado por las autopistas de México, los borrachitos los venden. Y son estos como. Es que nada, no sé qué serán. Pero están llenitos de azúcar. Y tienen un saborcito. Tienen diferentes sabores como a frutas. Como este, miren. Este es, yo supongo, Ate. ate. Exacto. El ate más tradicional es de guayaba. Y en México, usualmente si en un restaurante ves que venden ate, te le ponen un pedacito de queso manchego y sabe delicioso. El ate es súper rico, hay de diferentes sabores. Este es de guayaba como el típico. Se quedó un pedacito a nuestro camarógrafo. El ate es muy rico. Tiene un saborcito como azúcar a la guayabita. Y les digo, si le ponen un pedacito de queso, uy, es delicioso. Quieres ate, ¿no? Eso es muy rico. Vamos a ver qué otra cosa. Vamos a quitar los borrachitos. A ver si se acuerda Luca. Santa María. Galleta de Santa María o algo así, ¿no? Creo que se llamaba. Si nos equivocamos, por favor, corríjanos. Nosotros ahí nos dio el señor que nos vendió esto, nos dio una mini explicada, pero pues ya fue hace varios días. Vean. Y sí, es una galletita. Súper rica. Todo esto te digo que te lo venden en todos lados de México, pero en Puebla es uno de los lugares como que más. Es súper rico esto. La galleta se siente súper rica y el relleno es delicioso. Esto se conoce como palanqueta. Ese es de mis favoritos. Sí. Usualmente, a veces son de mix de nueces, pepita, cacahuate, todo eso. Pero también hay unas que nada más las hacen de uno solo, que sea de cacahuate. Vean, se rompe. Súper rico porque el cacahuate. Las nueces están como tostaditas con azúcar. Muy, muy rico. Estas son obleas. Yo creo que estas sí las conocen. Son parecidas a las que te dan cuando haces tu comunión. Y estas son las más tradicionales porque no tienen nada. Simplemente son obleas.
Pero de estas hay rellenas, hay con nuez, uh-huh, hay con... Esas son súper ricas, las que son rellenas con Nutella. Mm. Hay esto unas... es un borrachito también, ¿no? Creo que sí, hay unas de Nutella y les ponen pepitas. Ah, no, esto es un camote. Ah, camote. Esto es camote. Miren cómo se deshace. Camote, según yo, es esta papa, ¿cómo se llama? Está hecho con la papa roja, se me fue el nombre. Se llama camote de Santa Clara. ¿Qué otro nos falta? Esto es una alegría. Que está hecho con alegría. Con este, amaranto. Amaranto. Con alegría. Déjenme el nombre. Está hecho con alegría. Pues es un chistorete. Mm. La alegría es súper rica. Digo, el amaranto es súper rico y tiene un chorro de propiedades muy buenas. Sí, el amaranto también es de los que más me gustan. Ese es el amaranto. Ese es puro, puro amaranto. Ese de allá tenía nuececitas y todo, pero ajá, este es puro, puro tenía amaranto. Tenía pepitas. Tiene. Eso es una pepita, lo verde. Pero vean, está pegado. ¿Saben cómo a lo mejor si son de Estados Unidos, cómo se puede acercar? Como a sus Rice Krispies. ¿Ya saben que los hacen el arroz inflado y le ponen como malvavisco? Este y las palanquetas para mí son... Las palanquetas son súper ricas. Los que más me gustan, creo. No, y se han vuelto súper creativos. Yo he visto palanquetas que hasta le ponen chile. ¿Ah? Sí. Este es jamoncillo. Sí, jamoncillo es este, o sea, todos. Por eso dejé los jamoncillos. Este y ese son jamoncillos, solo que los decoran a veces con... Con la almendra. Nuez. Ajá, con almendra, perdón. ¿No es que es una nuez, no? No sé. O sea, no somos los más correctos en enseñarles esto, pero queremos compartir un poquito de nuestra tradición. Uh-huh. Esta, no me acuerdo de qué Creo era. Que pilón o algo así. Pilón, ajá. Este es de cacao, chocolate, nuez, y este es de dulce de leche. Ajá. Que el dulce de leche es como cajeta. Mmm. Y es como cajeta. Como leche quemada, uh-huh, se llama. Dicen que el más rico, mi hermana me dijo que el más rico de los jamoncillos es el de... ¿Nuez? El de cacao, que dicen que es esto. ¡Wow, qué rico! Mmm. Está súper rico. Pues como ven, perdonen por el desmadre que empecé y que hice y que terminé. Estos son algunos, nada más algunos, porque la verdad, la variedad de dulces mexicanos es infinita. O sea, pero esto es nada más una probadita. Estos todos fueron conseguidos en Puebla. Sí, estos son más de Puebla. Sí, esto es más de Puebla, porque acabamos de ir, entonces por eso están viendo imágenes que les estoy poniendo ahí de Puebla y todo. Entonces todo esto ahí fue en Puebla y queríamos mostrarle, porque andamos mostrando muchos de otros lugares y que de Estados Unidos y que de Asia y todo eso, que son muy ricos y muy padres y seguiremos mostrando, pero esto es de mi tierra, de mi México bonito. Así que, ¿qué les pareció? ¿Quieren ver más dulces mexicanos? Le dio estornudo el muchacho. Entonces, si quieren ver más dulces mexicanos, avísenos, escríbanos, coméntenos. También hay muy dulces mexicanos muy comerciales que les podemos mostrar para que se diviertan y les guste todo esto y les mostremos un poquito de nuestra cultura. O papas, los que no saben. También papas mexicanas. Hay muchas papas mexicanas. Unas picositas. Barcel prácticamente es mexicano. Uh-huh. Es muy difícil encontrar Barcel en otros lados y tiene una variedad muy padre de habanero, de jalapeño. De los taquis. Los taquis. Bueno, los taquis ya son mundiales. Sí. Pero eran más de $50. Entonces, ¿qué les pareció? No se les olvide dar like, comentar, suscribirse, todas las cosas bonitas que hacemos en internet. Y compártanlo. Y sigan siendo geeks. Sí.